buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. A pocas semanas de cumplir un año, gracias a Dios y gracias a su fiel sintonía todos los días, de lunes a viernes, a este programa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el sistema de salud y las acciones que realiza para la prevención de la poliomielitis. A propósito de que este 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra esta enfermedad. Para hablar a detalles y a profundidad de este tema, hemos invitado a la doctora, a la licenciada María Auxiliadora Campos, quien es responsable del programa de inmunización del Centro de Salud Altagracia. Bienvenida, licenciada, mucho gusto, un placer. Mucho gusto. Bueno. Primera vez que está en el programa, así que siéntese como en su casa y muy bienvenida. Ayer, compañera, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, hacía hincapié en la conmemoración de este día. Ella decía que Nicaragua desde hace 38 años no reporta ningún caso de polio en el país. Así es. Ese es un dato muy interesante. Y ella hablaba también que en el 2018, por ejemplo, se vacunaron casi 500,000 de niños contra esta enfermedad y que hay una cobertura del sistema de salud para que precisamente ningún niño padezca esta enfermedad de un 98%. Son datos muy buenos, muy excelentes. Pero en comparación a otros países, ¿cómo estamos? Usted me decía antes de iniciar el programa que en países como Pakistán todavía está latente esta enfermedad. ¿Por qué? En estos países como Pakistán, como Neira, todavía sigue existiendo esta enfermedad porque, bueno, yo le explicaba a usted de que todavía en esos países hay defecación al aire libre, lo que eso afecta y contamina la agua, y esa agua es alguna de las que consume la población. Entonces, por medio de ahí es que se transmite la enfermedad, por medio de las heces, ya, de las heces que van contaminadas. Entonces, bueno, ese es uno de los factores. El otro de los factores es que la vacuna en este país no es gratuita, como es nuestro país. En Pakistán, correcto. Correcto. Acá en Nicaragua, nosotros tenemos la vacunación gratuita. Sí. Aparte de que nuestra vacunación es gratuita, nos encargamos de hacer la visita casa a casa para lograr que todos los niños queden vacunados. Porque a veces hay mamás que no llevan al niño a vacunar, sí, o se cambian de domicilio. Entonces nosotros hacemos la vacunación casa a casa. Todos los días salimos al terreno para mantener una cobertura óptima, mantener ese 98% de nuestra cobertura, vacunando a todos nuestros niños menores de un año. Y en nuestra jornada de vacunación, que la hacemos una vez al año, le damos dosis adicional a todos los niños de un año contra poliomielitis. Ahora, ¿qué es esta enfermedad, doctora? ¿Qué causa? Yo tengo conocimiento más o menos que causa inmovilidad, porque afecta el sistema nervioso. Obviamente usted tiene más conocimiento sobre esto. Así es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, lo que nosotros llamamos la columna, pues lo que la gente mayormente así lo conoce, la columna. Entonces, ¿qué es lo que presenta el niño? El niño nos puede presentar fiebre, nos puede presentar dolor, nos puede presentar que tal vez el niño ya caminaba, ya daba sus primeros pasitos y él empieza a presentar lo que es flacidez de sus músculos, tanto puede ser de las piernas como de las manos. Todavía nosotros hemos visto algunos casos, como la compañera Rosario Murillo decía, que hace 38 años se presentó el último caso de poliomielitis. Todavía miramos en la calle gente en silla de ruedas y que actualmente se le pregunta las causas y dicen es que le dio polio. Así es. Precisamente porque no había vacuna en ese tiempo o por otras cosas que también imposibilitaban que la persona se vacunara contra esta enfermedad. Así es. ¿Por qué hace 38 años? Porque anteriormente la vacunación era un poco más difícil. La salud era un poco más difícil, no era toda como lo tenemos ahora, tan fácil, tan gratuito. Nosotros vamos a un centro de salud y rápidamente averiguamos cómo es vacunar a un niño. Anteriormente no era así. E incluso hay gente adulta que camina en muleta y es porque a ellos les dio polio. Sí. ¿Por qué? Porque los padres no tenían acceso a la vacuna.
y no tenían acceso a la salud que tenemos ahora gratuitamente. Imagino que esto ocurría en las zonas rurales del país, obviamente, mayoritariamente. Sí, anteriormente había mucho lo que es también las zonas demasiado largas y no habían centros de salud. Ahora en todas las zonas largas, en todas las zonas rurales, urbanas, tenemos un puesto médico. Entonces eso le facilita más a la población. Usted me habla de algo muy importante. Por ejemplo, las formas de transmisión, me decía usted que son las S. Solo las heces humanas, también puede ser las heces de los animales como el caballo, por ejemplo, la vaca, otro tipo de animal, o solo exclusivamente las heces de los humanos pueden causar la polio. Solo las heces de los humanos, y cuando nosotros ingerimos, porque a veces la comida la hacen pues y no sabemos cuál es el tipo de agua que utilizan, entonces cuando la hacen con agua contaminada es donde se da esto. Por eso es importante también seguir las medidas, como por ejemplo hervir el agua. Hervir el agua, lavarnos constantemente las manos. Si compramos una fruta, lavar esa fruta, porque no sabemos dónde estuvo, pues, ni de dónde viene la verdura, la fruta. Siempre lavar los alimentos antes de utilizarlo. ¿Qué otros síntomas presenta el niño? Gracias a Dios, como volvemos a repetir, no se ha presentado ningún caso desde hace 38 años, gracias al Señor. Pero es bueno hablar de los síntomas, aparte de la fiebre, de la inmovilidad. ¿Y no. por qué también se presenta esto en niños menores de 2 años, licenciada? ¿Por qué tiene que ver? Los niños más, los más afectados siempre son los niños. ¿Por qué? Porque ellos no están inmunes. Su cuerpo de ellos lo que necesita es inmunizarlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahorita de nuestro gobierno? Que todo niño menor de 1 año sea inmunizado. Por eso desde luego sale el niño desde el hospital, a nosotros se nos notifican tantos partos hubieron y cuánto es lo que nos corresponde vacunar por sector. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todo niño menor de 1 año esté vacunado, esté al día con su esquema de vacunación y no tenga riesgo de padecer de esta enfermedad. Tampoco tenga riesgo de padecer ningún otro tipo de enfermedad, porque no solo vacunamos contra polio, también vacunamos contra el sarampión, vacunamos contra tétano. Desde el embarazo nosotros protegemos a la mujer, ¿por qué? Porque le aplicamos su vacuna contra el tétano, para que al niño no le dé ningún tipo de enfermedad que le pueda prevenir la vacuna. Correcto, hablemos de esa dosis que ustedes aplican, licenciada. Por ejemplo, esto se presenta también tanto en hospitales públicos como privados, ¿verdad? Los niños nacen, las madres traen a luz a sus hijos en cualquier hospital, pues si son aseguradas, van donde están aseguradas. Si no están aseguradas, gracias a Dios tenemos nuestros hospitales completamente gratis y con profesionales muy capacitados, como por ejemplo el Hospital Alemán, el Hospital Berta Calderón, ahora el Hospital El Bell Spy, que tiene todas las condiciones materno-fetal para atender a la mujer embarazada. Eso inmediatamente se hace en el hospital, la vacuna. Después que nace, ¿a los cuántos meses es que se vacuna precisamente al niño con la polio? A los 2 meses de edad vacunamos nosotros la primera dosis de vacuna. ¿La madre lo tiene que llevar al hospital? La madre lo lleva al centro de salud o nosotros lo vamos a buscar al terreno. Porque a veces pues la mamá es muy difícil. Hay mamás que no les gusta porque el niño llora, porque el niño pasa con fiebre, y entonces mejor, ellas piensan que es mejor no vacunarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Ir hasta la casa, concientizar a la familia, hablar con la madre, y de esa manera poder aplicar la vacuna. Me habla usted que son 3 dosis al año. Después de los 2 meses, ¿a los cuántos meses se le vuelve a poner? A los 4 meses y después a los 6 meses de edad. A los 6 meses. Sí. ¿El refuerzo se hace al siguiente año, al segundo año? Cuando ya el niño cumple 1 año de edad, nosotros aplicamos la dosis de refuerzo en jornadas de vacunación. ¿Y cómo está la responsabilidad de los padres, licenciada, en cuanto al cumplimiento de estas dosis? ¿Muestran interés los padres de familia? Muestran bastante interés. Muestran están pendientes del esquema de vacunación. Y ellos están muy al pendiente de los esquemas de vacunación de sus hijos. Es muy raro pues el padre o la madre que actualmente sea renuente con la vacunación, porque nosotros pues lo primero es enfocar la salud del niño y decirles de qué enfermedades le previene y que es lo más saludable vacunar a su hijo para que tenga un niño sano siempre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un niño, su madre, su padre no lo vacuna contra la polio, no presenta ningún síntoma a los 2 años?
antes de los 2 años, puede presentar síntomas posteriormente, en otra etapa de la niñez, en otra etapa de la adolescencia, en la juventud o incluso adulto. Claro que sí, puede presentar síntomas y lo presenta en niños menores de 5 años. Antes de los 5 años. Antes de los 5 años él puede presentar síntomas. Yeah. Esto es si él es afectado por lo que es el virus de la poliomielitis. Ya, si él no se ve afectado por esta enfermedad, pues no va a presentar síntomas. Pero sí, pues han habido casos de niños de 2, de 3 años que hemos tenido y se les inicia el esquema de vacunación tardía. ¿Por qué tardío? Porque ya no tuvimos acceso a este niño a los 2 meses, sino que hasta los 2 años. Claro. Entonces iniciamos el esquema tardío. ¿Y con ese esquema de vacuna que ustedes le aplican tardíamente, logra erradicarse la polio? Así es. ¿Ha habido un porcentaje de decir que un 98, 95% se logra erradicar esa? Así es, porque si no, pues no estuviéramos libres de polio. Y gracias a Dios, estamos libres de polio. Ahora, ¿qué estrategia utiliza el MINSA? La compañera Rosario Murillo hablaba ayer del 98%, ¿verdad? Eso es importante. Para alcanzar el otro 2% que hace falta para que haya una cobertura total del esquema de vacuna y principalmente la vacuna contra la poliomielitis. ¿Cuál es nuestro mayor instrumento en este caso? Es nuestra Jornada Nacional de Vacunación. La Jornada Nacional. La cual nosotros la pasamos por medio de la radio, la televisión, andamos casa a casa, la hacemos con los compañeros del barrio, ellos nos ayudan. Y tiene un lanzamiento a nivel nacional. Entonces es por medio de esto, esa es nuestra fuerza y con eso nosotros llegamos al más de 100%. Ya. La hacemos una vez al año. Ok, licenciada, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando más sobre el sistema de salud y las acciones que realiza el MINSA para la prevención de la poliomielitis. Precisamente hoy, 24 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra la lucha contra esta enfermedad. Tenemos como invitada la licenciada María Auxiliadora Campos, quien es responsable del programa de inmunización del Centro de Salud Altagracia. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. We'll be right back.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todos los amigos televidentes que también nos siguen a través de Facebook. Aparecemos en esta red social como canal parlamentario, también a quienes nos han visto y nos siguen viendo en el canal de YouTube. Ahí aparecemos como Asamblea Tevenic. El día de hoy estamos hablando de las acciones que realiza el sistema de salud para la prevención de la poliomielitis. Precisamente hoy se conmemora el Día Mundial contra esta enfermedad y la vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo, el día de ayer en su comunicación con el pueblo de Nicaragua brindaba algunos datos muy interesantes de lo que hace Nicaragua contra esta enfermedad. Ella decía que desde hace 38 años en Nicaragua no se reporta ningún niño con la poliomielitis. También decía que en el 2018, por ejemplo, se vacunaron casi 500,000 de niños contra esta enfermedad y que el sistema de salud tiene una cobertura del 98% en lo que refiere al sistema o al esquema de vacunas, ¿verdad? Así. Que aparte de la vacuna contra la polio, incluye la vacuna contra el sarampión y otras enfermedades. Doctora, licenciada, ¿qué hacen, por ejemplo, el sistema de salud para llegar a esas zonas rurales donde la familia nicaragüense, los padres de familia, se les hace muy difícil por su trabajo del campo, ¿verdad? Y también por las distancias. Tienen que tomar hasta 2 o 3 buses, hasta un camión quizás, en alguna zona muy remota. ¿Qué hacen para que ustedes le lleven o le garanticen esa vacuna contra la polio a esos niños que nacen incluso con parteras? En el campo se da mucho las parteras y que están autorizadas por el Ministerio de Salud para atender a las mujeres embarazadas. Así es. Anteriormente era muchísimo más difícil llegar a esa zona. Ahora no. Ahora estamos como sectorizado. Somos una red y estamos tipo araña, ya bien cubierto por todos lados. Está el centro de salud, que es la cabeza de todo, y están los puestos médicos. Los puestos médicos están en esas comunidades, en esas comarcas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El centro de salud abastece los puestos médicos y no solo los abastece de vacunas, también los abastece de medicamentos, también los abastece de inyectables, también los abastece de gasas cuando la gente necesita llegar a curarse. Entonces, para así facilitar a la población y así hacer llegar más cerca a los niños lo que es la vacuna. Así el papá ya no va a tomar el camión, porque hay comunidades que el camión solo entra los días miércoles o los días martes. Entonces así, de esa manera, ya la vacuna va a estar ahí diario en ese puesto médico. Y el papá o la mamá solo tenga que llevar a su bebé al puesto médico. Así a no salir pues hasta la ciudad, que le llaman ellos. Usted me decía algo muy importante, y es que Nicaragua a nivel mundial encabeza la lista de países que luchan y han tenido mucha efectividad contra esta enfermedad de la polio. ¿Es así, licenciada? Es así, Nicaragua siempre está adelante. ¿Por qué? Por las campañas que nosotros realizamos. Aparte de las campañas que se realizan, la vacunación es gratuita, no cobramos en ningún centro de salud, se cobra ningún centavo por llegar a vacunar al niño o por llegar a vacunar a la niña. Sí, es gratuito, y siempre caminamos buscando en todos los barrios a los niños que no nos llegan al centro de salud, que pues a veces no se dice que son el montón, pero ese niño ya hace la diferencia, y ya nosotros inmunizando a ese niño ya estamos seguros de que al bebé no se va a enfermar. Uh-huh. Entonces Nicaragua es uno de los países que lidera esta campaña y que lidera pues este buen cumplimiento de nuestro 98% de cobertura. Y eso no lo dice el sistema de salud, ni el ministro, ni la vicepresidenta, lo dicen organismos que trabajan en la salud como la OPS, la OMS. La OMS y, ¿verdad?, la UNICEF, sí. Y UNICEF, que trabaja en campañas a favor de los niños y las niñas. Así es. Ahora, por ejemplo, también, licenciada, le quería preguntar si esta vacuna contra la polio ya no se hace ningún refuerzo en edad adulta, simplemente antes de la edad de los 2 años.
No, en la edad adulta ya no se hace ningún refuerzo, porque se ha confirmado, pues se ha ido estudiando científicamente, de que los niños solo necesitan su dosis de 2, 4, 6 meses y después a refuerzo al año. Esa vacuna es la que deja la marca, ¿verdad? Para toda la vida. No, la vacuna que deja la marca es la de sarampión. Es la BCG. La BCG. Sí. Ah, ok, yo pensaba, estamos equivocados. Ahora, por ejemplo, alguien, ¿qué cuidado debe tener? Esto es muy importante. ¿Qué cuidado debe tener el padre de familia, la madre, la abuelita, el padre, cuando al niño se le aplican estas 3 vacunas en el año? Que usted ya decía que a los 2, a los 4 meses, a los 6 meses. A los 6 meses y la otra hasta el próximo año. Dosis de refuerzo, sí. Sí, ¿qué se hace? ¿Qué cuidado debe tener? ¿Hay síntomas producto de la vacuna? Mire, en el caso de la primera dosis, que es la dosis inyectable, que es a los 2 meses, es en la piernita izquierda. Entonces, en ese caso, el cuidado que se debe tener es no dar masaje, no aplicar ninguna crema, no aplicar ningún paño de agua tibia, porque a veces lo que hacen es aplicar paño de agua tibia y eso lo que hace es madurar, entonces, y le produce al niño una infección. Entonces, nada de eso se debe aplicar. Yo siempre le explico a los padres, el niño va a llorar, el niño va a sangrar, es una aguja la que se les mete y es en su músculo. Entonces es normal que llore. A nosotros como adultos nos duele una vacuna, ahora que menos a un bebé. Entonces le digo yo, pero solo darle su acetaminofén cada 8 horas, según el peso que el niño tenga. ¿Le va a dar calentura? Porque le da fiebre. Y nada de estarle sobando la pierna o estarle aplicando ningún tipo de crema. Igual esos síntomas se pueden presentar en la segunda, tercera dosis. En la segunda dosis, la dosis ya es oral. Entonces, es en la boquita, son 2 gotitas las que se le dan. Entonces los síntomas que presentan son más ligeros, pues. Es muy raro que un niño presente vómito, que presente... que presente diarrea, es muy raro. Ya, y la tercera dosis, ya me imagino que ya menos. Sí, porque ya el cuerpo ya la asimiló, la primera, la segunda dosis, entonces la tercera no tiene por qué darle ninguna sintomatología diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo, a ustedes cuando el niño empieza su esquema de vacuna, licenciada? Los centros de salud, los hospitales, los puestos médicos, como usted refería, le brindan su tarjeta de vacuna, como la que tiene la niña. Hay padres que la pierden o no saben, pues, porque tienen muchos niños. Se les pierde, no se acuerdan dónde la dejaron. ¿Qué se hace, por ejemplo, para llevar ese control? No solo hablando ya de la vacuna contra la polio, sino de todas las vacunas. Sí, correcto. Nosotros tenemos unos libros de registro en los cuales anotamos al niño según el sector, si el niño es de Altagracia, si el niño es de Ayapan, según el sector nosotros lo anotamos. Entonces, en esos libros vamos actualizando, cada que el niño nos llega a vacunar, nosotros actualizamos la segunda dosis de vacuna, actualizamos la tercera dosis de vacuna. En un dado caso que la mamá o el papá lleguen por la tarjeta de vacuna, lo buscamos en el libro. Y conforme a eso, nosotros entregamos la tarjeta. Pero sí, siempre le hacemos hincapié que la tarjeta de vacunación es como la cédula de los niños y que no deben de perderla, ni deben dársela al niño a jugar, porque a veces se la dan a jugar y el niño viene y la rompe. Entonces, pues no es adecuado. Y en el caso la tienen que guardar. Y en el caso que se cambien de domicilio, por ejemplo, quizás ya no se van de un barrio a otro, sino que se van... De Managua a Chinandega, Managua arriba, Managua hasta Bluefield, por ejemplo. Sí. O a Puerto Cabeza. Igual en esos libros se actualiza y se ingresa al niño. Ya. Sí. Ok. Es muy importante también, licenciada, llevar el control del niño sano. Así es. Eso es muy importante para que el niño... El control del niño sano no nos dice a nosotros simplemente que porque el niño tiene 2 meses y le toca vacuna. No. En ese control nosotros miramos el peso del niño, nosotros miramos el crecimiento del niño y miramos también su sistema, su estimulación que el niño lleva. Si el niño ya toma objetos, si el niño balbucea, si el niño gira la mirada hacia donde nosotros le hacemos ruido. Entonces esas cosas también son importantes. Aparte de que le tocaría la vacuna al niño, miramos todo lo que es estimulación temprana. Les hablamos acerca de lo que es la alimentación.
acerca de los niños menores de 6 meses, que es lactancia materna exclusiva, y ya después de los 6 meses que se le inicia lo que es la alimentación complementaria, mojitos, puré. Ahora, ¿la vacuna contra la polio está disponible todos los días? Está disponible, claro, obviamente que no haya la dosis. Todos los días, está disponible todito los días, e incluso en el área de emergencia queda un termo equipado, no solo con vacuna de polio, sino con vacuna de tétano, vacuna difteria, tosferina, sarampión, en el cual nosotros, si nos llega a la emergencia un niño y ese niño lo estamos captando con un esquema, tal vez le tocaba la aplicación de la vacuna en septiembre, estamos en octubre y no se la ha aplicado, hacemos hincapié a la madre para poder aplicarle la vacuna y se la aplicamos ahí nomás, para no, para que ese niño no se nos vaya descubierto. Okay. Le agradecemos, licenciada María Auxiliadora Campos, por su tiempo y su conocimiento sobre esta enfermedad y sobre todo el esquema de vacuna o la vacuna contra la polio, que es muy interesante y que ha permitido que desde hace 38 años no se presente ningún niño con poliomielitis. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, de su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3:00 p.m. a 3:30 p.m. para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.